vamos. Muy buenas tardes, segunda semana del show de la tarde. Increíble cómo no nos llevaron presos. No, y estamos acá. De vuelta, o sea que sí que está todo bien. Estamos felices y hoy es 8M y ya el 8M de por sí no le es indiferente a nadie y eso en sí es un avance ya, ¿verdad? Antes se decía el Día de la Mujer, se nos decía feliz día y ahora todos nos dimos cuenta que gracias al progreso que hemos tenido ya estamos siguiendo en la lucha por la igualdad de las mujeres y los hombres, por la equidad. Así que hoy es un día de lucha, de orgullo por las mujeres que hicieron historia, por las que lo están haciendo y por las que siguen luchando. Muchas gracias a todas las que nos antecedieron. Eso mismo. Porque es una palabra que me cuesta decirlo y lo dije mal, además. Y bueno, y hoy me puse un pantalón con Frida Kahlo, porque la tomé a ella como una de las pioneras realmente. Y hablando de Frida Kahlo, vos hiciste Frida Kahlo. Sí, estoy muy orgulloso de eso porque el carnaval me permitió, desde mi lado artístico, poder interpretar no solo a Frida Kahlo, una mujer transgresora, sino a varias damas y mujeres importantes de la historia. Es verdad. Eva Duarte. Uruguayas también. Eva Duarte, a China. China Zorrilla, Delmira Agustini, sí, Clara García de Zúñiga, todas mujeres que siempre de su época ya pregonaban por estos derechos. Claro, pioneras. Así que estoy muy agradecido. Así que bueno, ya saben, hoy un día muy especial para todos porque arranca el show de la tarde. Sí. Y miren lo que es este estudio, es una maravilla. Es como está pronto para empezar a jugar con todos ustedes con la consigna que nos tienen que mandar una selfie o una foto con las mujeres de tu vida. Yo ya subí. ¿Subiste? La consigna, capaz que me toca jugar a mí, ¿quién te dice? Mirá, ¿quién si me te llaman. Dice? A lo mejor que sí. La consigna tienen que mandarla por mensaje directo en Instagram, Facebook o Twitter y nos mandan el número de teléfono, que es muy importante. Así que con las mujeres de tu vida o con alguna de las mujeres de tu vida. Mirá, ahí están las mías. Mirá qué lindas, y qué divinas. Y Marzu, que no está en el liceo, lo está viendo, así que está viendo la foto con la selfie con mis hijas, que son dos de las mujeres de mi vida. Pues tengo varias mujeres en mi vida. Está mamá, mi suegra, mis amigas. Todas. Mis primas, mis tías. Y me encantó. Y además, que no vos se olviden. Tenés que subir. Yo también tengo que subir ahora. Y no se olviden tampoco. Porque quieren participar por el auto cero kilómetro. Sí. ¡Por el auto cero kilómetro, sí! Bien, me gustó el auto, está en la puerta. Envía un mensaje de texto con la palabra show al 7123. Y ahí ya estás participando por el auto cero kilómetro. Y si no, te podés ganar unos premios increíbles de Magic Center. Bueno, totalmente. El programa ya arrancó. Ustedes manden selfie, manden el SMS. Pero también vamos a tener una gran mujer que también fue una gran pionera y una de esas personas que realmente que yo admiro mucho. Es María Mendive, va a estar jugando acá y va a representar a alguno de ustedes que mande la selfie. Pero además tenemos la estrella de la cocina, que ya tenemos una estrella. Tenemos una y sí, tenemos tres nuevos participantes. Mirá, así que vamos a arrancar. Ya arrancó el show de la tarde, pero ahora arranca la estrella de la cocina. Cada semana habrá cuatro participantes amateurs cocinando en vivo. Se enfrentarán a diferentes desafíos culinarios que les permitirán sumar puntos día a día. Habrá un jurado que evaluará los platos durante cada desafío. El concursante que logre la mayor cantidad de puntos será el ganador de la semana y se llevará un premio. Además, el ganador clasificará automáticamente a la semana siguiente de competencia. Estamos buscando a la estrella de la cocina. Y aquí estamos, bienvenido Lucas Fuente y muchísimas gracias. Bienvenidos los nuevos participantes. Los nuevos, porque ya está. Sí. Y bienvenida Adriana también. Felicitaciones Adriana, que es la primera estrella de la cocina de la semana pasada. ¿Cómo fue la repercusión el fin de semana? Fue divino, divino. La gente feliz, la gente contenta, está. Me sorprendí porque yo estuve allá cerca del local en Ciudad Vieja y la gente a veces son muy malos, son muy buenos, me encanta, no sé qué. ¿Viste? Claro, que está dividido. Hay gente que te ve muy malo y gente que te ve bien. Pero sí, es el mismo programa, es la sí, misma evolución. Pero es una mezcla. Pero está bueno porque es la variedad que tenemos acá en ¿y personalidades y en todo esto? Y el público está súper dividido con los participantes. Se arman como grupos, Adriana, Gonzalo. Y estuvo buenísimo, estuvo divino. Fue una final. Reñida además. Reñidísima. Porque además de todo, el viernes realmente Adriana estaba como mucho más callada. Estaba apagada, ¿viste? Sí. Yo se lo dije en un momento. Sí. ¿Qué le pasó? Bueno, sí, vamos a ver. En la primera prueba. Claro, es verdad. Es verdad. Bueno, mira, ¿saben una cosa? Yo sé que todo el mundo lo vio porque por suerte ustedes nos están acompañando y les mandamos un beso gigante. Pero capaz que hay algún dormido que no vio. Vamos a un resumen de lo que pasó el viernes, mira. A ver. ¿Qué preparaste, Adriana? ¿Me contás? La hamburguesa es de mitad. Mitad de cerdo, mitad de vaca. Tiene queso adentro.
Tiene que ser mayonesa, adentro. Tomate, cebolla caramelizada, pancetita y quesito. ¿Y qué hiciste acá? Ahí hice una crema casera y le puse vainillas abajo. Le puse almendras por arriba porque tomé el consejo tuyo de los crocantilios de ayer. Te voy a dar tu puntaje. Chau. Vamos a ver el puntaje de Juan José de Harry. Y es un 14. Bien. 14, bien, muy bien. Bien. Recuerden que Harry quedó con 61 puntos. Y Adriana, para superar a Harry, tiene que tener por lo menos 15 puntos. Y el ganador o ganadora de la estrella de la cocina de esta semana y que vuelve la semana que viene y que además se lleva un montón de premios. Sale a partir de este puntaje. Y sigue acumulando los premios. Es... ¿Cuánto? ¡Sí! ¡Adriana! ¡Adriana! ¡Necesitaba 15! ¡Vamos, Adriana! ¡19 puntos! Divina. ¡Gracias, Adriana! Estoy chocha. Pensé que iba a saltar una pata si ganaba, pero no tenía ganas de llorar. ¿Querés acumular cuántas de estas? Todas las que haya que acumular. Voy a... ¿Cuatro va a poder? Sí. ¿Yo? Sí, permitime. Sí, claro. Guarda el micrófono. Mira, que ya si me llegás a cuatro, duplicás el premio del súper. O sea, que vamos arriba. Mira, con permiso, ¿no? Sí, dale. Que se vea acá, mira. Aplaudimos a Adriana, que es nuestra primera estrella de la cocina. ¡Bien, Adriana! ¡Vamos! Pero qué maravilla, Adriana, para que te voy a saludar. Seguí llorando, ay, Adriana, sí, para claro, un poco, no, por favor. ¿Lloré todo el fin de semana? Bueno, ¿cómo estuvo el ida y vuelta con los 35.000 seguidores que tenés 40, en TikTok? 40.000. ¿40.000 subiste? 41.000 tengo. ¡Ay, pero qué maravilla! No, divino con todo el mundo que estuvo mirando. Increíble toda la gente mirando. ¿Viste lo que es la televisión, no? Divino, la vi masividad. Montones de fotos mías llorando en todas, siempre llorando. Todo el mundo te mandaba fotitos que te veías. Sí, videos que estaban mirando el programa y todo. Y divino. Bueno, hiciste... A ver, que no escuche Lucas. ¿Hiciste como dijo Lucas? ¿Le diste bolilla y estudiaste, miraste videos, sí, en YouTube? Claro. ¿Sí? Desde el primer día, mira. Mira qué bien. Bueno, te felicito. Que disfrutes esta semana. Sí, claro, gracias. Y no te me vengas abajo. No, como no, otra vez. Vamos arriba, vamos. Ahora arriba. Llegó el momento de Gianfranco. Bienvenido, Gianfranco. ¿Cómo vamos arriba. Vamos. Gianfranco, el más chiquito, 19 años. ¿Quieren saber más de la vida de Gianfranco? Mira. Mi nombre es Gianfranco Ribeiro, tengo 19 años. Estamos aquí en mi casa, la zona es Manga, el barrio Cirilo. Estoy terminando el liceo, estoy en sexto. Lo estoy haciendo por parte de UTU, pero bueno, es como más o menos lo mismo. Soy el que cocina en casa, digo diariamente, almuerzo, cena, merienda, desayuno, soy quien los prepara. Bueno, la cocina comenzó desde que soy muy chico. Ahí cuando era muy chico comencé a cocinar con mi abuela. Una vez que mi abuela falleció, ya más o menos ahí cuando yo salía de la escuela, no quise hacer el liceo y digo, bueno, mi madre dijo, bueno, no vas a perder el tiempo en casa. Entonces comencé a cocinar, con mi madre trabajaba, mi padre trabajaba y digo, y ahí quien empezó a cocinar, almuerzos, meriendas, cenas, y ahí iba. Y así fue, cocinando diariamente todos los días. Mi otro hobby es la bicicleta, que la uso un montón para ir a hacer los mandados, para ir a estudiar. Tengo un trayecto largo de aquí a la parada del ómnibus, entonces voy en bicicleta. Tengo una almacenera ahí muy conocida que es donde dejo la bici, pero también salgo a andar en bici de mañana para despejar, que la uso más bien para despejarme. Me voy en la bici, vuelvo, me preparo, me voy a estudiar, vuelvo en la bici y prácticamente estoy todo el día en la bici si no estoy en la cocina. Manejo bastantes técnicas y bastante bien. Con simplemente he aprendido con simplemente mirar videos, estar fisurado mucho rato en la tele y todo eso. Ahí fue como aprendí a cocinar. ¡Qué maravilla! Te felicito. Te felicito por varias cosas. Primero, por tener esa voluntad de querer seguir estudiando, querer superarte. Y estás terminando el liceo y vas 10 cuadras en bicicleta. Eso sí. Le mandamos un beso a la almacenera, a la almacenera del la barrio, que te cuida la bicicleta. Te tomás el bondi. ¿Hasta dónde te vas? Nos vamos hasta Graciada, pasando el Palacio de la Legislatura, para allá abajo. Tenés un... ¿A dónde vas? ¿A Arroyo Seco? ¿A Arroyo Seco? Divina. Divina. Sí. Y estás terminando el liceo. Que... Y otra cosa muy importante, que esto es como un legado que te dejó tu abuela, ¿no? Está, que una mujer importante en ella tu vida. Ella sí es mi mujer importante.
Mi abuela y mi madre son como las dos mujeres. O sea que si vos tuvieras que mandar la consigna, mandarías una foto de tu abuela y de tu mamá. De mi abuela y de mi madre, ellas dos. Y cada vez que cocinás, te acordás que ella está... Me acuerdo de mi abuela más bien. Qué lindo, gracias Gianfranco por estar acá y bueno, que te vaya muy pero muy bien. Alta también tiene dos nuevos participantes que vamos a ver qué es de la vida de ellos. Aquí estamos. Estamos con Vanessa Rojas. ¿Ustedes quieren saber algo de Vanessa Rojas? Todo quiero saber. Mirá qué interesante. Lo vemos, dale. Mi nombre es Vanessa Rojas, tengo 34 años de edad. Soy de Venezuela, tengo aproximadamente 4 años. Viviendo acá en el Uruguay, me vine de Venezuela por la situación económica que estamos viviendo. Cogí el Uruguay porque tenía una prima acá. De los países de Latinoamérica, hoy no me arrepiento de haber escogido Uruguay porque de pana que es demasiado tranquilo, demasiado bueno. Y en todos estos países que tenemos alrededor han sufrido la mayoría de mis compatriotas mucha xenofobia y acá de verdad que yo estoy súper agradecida del trato de ustedes porque nos han tratado súper bien. Patino desde chama pero normal, solo patinar. Ahorita estoy en el club roller, pero es tipo como para hacer maromas y cosas, que eso es lo que estoy aprendiendo, que son cosas que no sé, tipo saltar, hacer cosas diferentes. Pero siempre lo hice desde chama. Hubieron muchos momentos, tipo los primeros 2 años que trabajaba día y noche. Actualmente es primera vez que tengo un solo trabajo. Tenía 2 trabajos para poder ayudar a mi familia. Incluso me la fui trayendo poco a poco, a mis hermanos, ayudar a mi mamá y todas esas cosas, porque si nosotros no estamos afuera, los de allá no sé cómo sobreviven, porque obligatoriamente tenemos que ayudarlo desde acá. En Venezuela, mientras era chama y estudiaba, no hacía nada. Lo único que sabía hacer era tortilla y papa frita. Pero poco a poco, después tuve un novio y me fui de la casa cuando tenía 26 años y ahí fue donde aprendí a cocinar. Después llegué al Uruguay y poco a poco como que me fui desenvolviendo y todo es mirando. ¿Cómo está? ¡Qué historia! Sí, me encantó, ya me gustó, ¿viste? ¿Sabes? Me la tengo joropo. Que ir. ¿Es joropo? ¿Ah? ¿Joropo? La música no, llanera. No, esto que te estoy nombrando yo, son venezolanos, famosísimos. ¿Quiénes son? Los Adolescentes. ¡Sí! ¡Muy bien! Bueno, pero ¿cómo escuchá? Sabes tanto? ¿Estuviste por ahí? ¿Yo? Sí. Claro. Bueno. ¿Fuiste a los carnavales de Venezuela? No, no he ido a Venezuela, pero conozco los carnavales de Venezuela, conozco mucho la música, la cultura de Venezuela, es divina. Escuchame, nos gustaría que programa a programa nos fuese develando palabritas de esas, ¿viste? Como la que ¿puedo decir algo? O sea, no me tengo que meter yo, pero después vamos a dar la traducción de muchas palabras. Muchas. Que no le entendí. A mí me encanta. Dijiste varias cosas que dije, sí. ¿Qué será? ¿No? O sea, me encanta. De pana o chinche, todo eso. Es todo eso, claro. Ahí está, todo eso. Ok. Siéntete libre de decir lo que quieras y después traducís. Dale. ¿Vale? Bueno, ¿cómo venís? ¿Venís bien? ¿Venís? ¿Bien de bien? ¿Así, con ganas acá? Sí, vengo con ganas. Vamos ¿cómo? A ver qué le saco. ¿Cómo? Vengo con ganas. Bien, de eso me gusta. Ahí va, con vengo ganas. Vengo chévere. ¡Viene chévere! Ahí está, viene me gustó. Viene claro chévere. Sí. Uy, vamos a tener una semana. Chévere. Vamos a tener una semana chévere. Chévere. ¿Eh? Ok. Sebastián, vamos con Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás, Sebastián? Todo bien, Aldo. Ya, voy a saludar acá. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Todo bien. Te veo cara conocida, Sebastián, con el tapabocas. Capaz que nos hemos cruzado en algún momento. Quizás, ¿no? Alguna cosa, sí. Celíaco, ¿cómo es eso de celíaco y cómo te arreglás con y eso? Y me arreglo muy bien y es complicado cuando te dicen sos celíaco. Muy bien, entonces, más. Para saber eso y más, sí. Vamos a ver el take. Dale, perfecto. Mira. Mi nombre es Sebastián Cámara, tengo 43 años, vivo en el barrio de Buceo y soy fotógrafo. Mi pasión por la cocina surgió desde medio chico, nos teníamos que cocinar con mi hermana al quedarnos solo todo el día. Mamá se iba a trabajar y bueno, alguna cosa teníamos que cocinar. Y mirando cómo cocinaba mi madre, entré a cocinarme y aparte cuando yo tuve que hacer la dieta sin gluten, aprendí a cocinar muchas cosas, a hacer muchas cosas. Y acá era como medio raro, como que decías celíaco y decías extraterrestre. Éramos como una raza rara. Es difícil cocinar sin gluten, pero cada vez es más fácil. Hay muchos más productos, son más prácticos de usar. Y si no te queda otra, tenés que cocinar. Mi pasión es la fotografía. Esa es mi pasión, mi gran pasión.
empecé un poco jugando, agarré una cámara que me prestaron, que la tengo tatuada, y con eso encontré un amor o algo que no pensé que podía encontrar, una pasión a una edad, yo tenía 30 años. Y jugando y empezando a probar, bueno, empecé a trabajar sin darme cuenta. Hoy es lo que más me apasiona es la fotografía. Me presenté a la competencia para mostrar un poquito la comida sin gluten y que es práctico cocinar sin gluten. ¡Muy bien! Espectacular, Seba. Viste como haciendo, haciendo como un jueguito de palabras con tu apellido, sí, increíble. La cámara. Sí, un día me lo cambié y me quedé con ese. ¿Te quedaste con ese? Bueno, No, sí. Bueno, ¿Cómo te ves? ¿El barrio? ¿La familia, todo bien? Yo soy de Parque Rivera, así que soy familiar. 35 años y ahora hace 3 años que estoy en buceo. Te veo ahí en la vuelta. Es por eso que se ve en cara conocida, qué atrevido. Pero, me encanta buceo, precioso. Sí. Bueno, es re lindo. Seba, te voy a decir así, luz, cámara, acción. Vamos arriba. Porque viste que pasa eso. Es increíble, pasa. A él no le gustaba la fotografía, pero dijeron, es la profesión que te toca por padrón y por apellido. Y punto, y ahí está. Tácate. Bueno, pero lo que llega ahora es el momento más lindo, cuando Lucas se pone más contento. Porque tenemos el primer desafío. Tenemos que recordar lo del comodín, Aldo, que siempre te gusta recordarlo a vos. Para los participantes, los nuevos participantes, Adriana ya lo sabe. Pueden utilizar un comodín, que es la ayuda de 2 minutos del implacable Lucas. ¿Ok? Pero atención, porque ese comodín lo van a poder utilizar nada más que una sola vez en la competencia, en la semana. Entre el lunes y el jueves. El viernes no. Entre el lunes y jueves podrán utilizar ese comodín solamente una vez. Adriana ya lo sabe. Así que chicos, yo les aconsejo, ¿viste? Que lo usen, que, ¿no? Que lo aprovechen. Pero no el primer día, no digan nada. El primer día como que no. Capaz que el primer día sí, pero no en la corta. Mirá para allá, Lucas. ¿Por qué? Úsenlo, pero en la que es más larga la competencia. ¿Todo bien? Bueno. Todo bien. Cuando Lucas diga, vamos. Yo diría ahora, no sé si me permiten. No, es que este momento, están todos templando. Lo primero que les voy a pedir, ¿qué es lo que hacemos antes de cocinar? Lo primero que hacemos. Lavarnos las manos, vayan ahí, se lavan bien las manos. ¿Por qué? Porque las van a utilizar y las van a utilizar mucho. Se lavan las manos, se secan, utilizan alcohol en gel y le voy a pedir también en un ratito, ¿sí? Que cuando terminen con eso, en cada una de las mesadas hay unos lentes negros. No sé si los vieron. Pero, no son para comer, no. Se van a tener que colocar, cuando tengan las manos limpias, los lentes negros. ¿Negro? ¿Pero por el sol? No. Ahora te cuento. Ahora van a ver para nadar. Lo que les tengo pronto. Adriana ya está como comenzando. Por acá, Gianfranco también. ¡Qué comodidad! No se ve nada. ¿Les puedo dar un consejo? Tomen esto. No lo puedo tocar por protocolo. Primero ponete los ojos y después te estirás para atrás. Okay. Te digo porque yo nado mucho y... ¡Ah, qué experiencia! No, pero es verdad, para ponérselos es mejor primero poner la parte de los ojos. No se ve nada. Bueno, esa es la idea, me parece. Hagan la prueba. No ven absolutamente nada. Ahora lo que necesito es que entre la producción para... Ellos no van a ver lo que está pasando. Ellos no van a ver nada de lo que estamos haciendo. ¿Y todo eso? El público, ¿cómo? Sí, nosotros también. ¡Todo eso viene! ¡Pará! Todas estas cosas te van a tener que hacer. Todavía no pueden tocar nada. Lo que sí está seguro. Van a hacer... Ya sé, les dio hambre, ¿no? Con sí, tantas cosas. La verdad que sí. No, los participantes no ven absolutamente nada. También lo que hicieron fue lavarse muy bien las manos. Luego se pusieron alcohol en gel. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer... el mejor sándwich de su vida. Ay, ¿y cómo lo conoció? Pero no van a ver absolutamente nada. Por lo tanto, lo único que van a poder hacer es tocar, es ver, es sentir de repente el aroma, ¿sí? Van a tener únicamente 3 minutos para completar el sándwich con todos los ingredientes que tienen en la mesada, todos por partes iguales. La prueba va a tener un puntaje de 0 a 5 puntos. Adriana ya conoce muy bien que 5 puntos puede hacer que vos seas el ganador de la estrella de la cocina de esta semana. Por lo tanto, aprovechenlo. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, señor. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, 3 minutos. Vamos a comenzar en 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Qué desorden!
Me encanta esta prueba. Esta prueba sí que va a estar chévere. Mirá lo que te digo. Ay, es diferente. Está bien heavy. No, y además lo que pasa es que están temblando. Están temblando. Se puede caer algo, tengan cuidado también. Tengan ¿no? cuidado, no, vayan viendo las texturas. La pueden de repente sentir el aroma a algo. Bien. El fiambre que le coloco, que no le coloco. Siempre cocinen los que ustedes siempre comerían. Cocínenlo como si fuese para la abuela de Gianfranco, la madre de Gianfranco, acá el marido o novio, no sé qué de. ¿Qué es? ¿Novio o marido ya? No, me va a salir el sándwich mal, no lo nombre. Me dijo que le va a salir el sándwich mal, que mejor no lo nombre. Perdón, perdón, no sabía bueno. que había sucedido. Pero bueno, por allá con cámara estamos ahí colocándole bastante, bastante aderezo. Ese está bueno. Tenemos 2 minutos participantes para finalizar. ¿Vieron que el tiempo acá vuela? Por acá. El plato está en las mesadas. Van a tener que tocar. Van a tener que guiarse por los sentidos. El sándwich, se los pido por favor que esté emplatado. Que esté en el plato, que esté prolijo. Yo sé que no ven nada, pero bueno, tratemos de que el plato también quede prolijo. Perdón que me ría, pero es tan gracioso verlos cocinar así. Sí, verdad que chévere. Ahí conseguí el tomate. Aquí está mi plato. Menos de 50 segundos para finalizar la prueba. Pueden tener un 0 o pueden tener un 5. Entonces, vayan ahí definiendo, vayan cerrando. Esperemos que la combinación de los fiambres estén buenas también. Que no le hayan puesto todo, ¿no? Porque también está bueno eso. El emplatado. Sí. ¿Qué importancia va a tener en esta prueba, Lucas? Va a tener... Que esté en el centro del plato ya es mucho, ¿no? Porque claro, no ven absolutamente nada. Pero va a tener todo que ver, no solamente la combinación de los sabores, sino también el emplatado, los aderezos. Y vamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Participantes, un paso atrás. Ay, se bueno. terminó la primera prueba y se merecen un aplauso. Un aplauso, vamos arriba. Están estrenando la semana. Pueden quitarse, ¿no? Los lentes negros se los pueden quitar para que vean las cosas que hicieron. Bueno, ojos que lo ven, corazón, que lo sienten. Y voy a arrancar por Adriana, ¿cierto? Vamos a ver qué tenemos por acá, Adrianita querida. Adriana dijo, bueno, ¡ay! Cuando Adriana, vino. Yo te voy a decir una sola cosa. Ya le hinchaste el plato. Sí. Que no se te suba a la cabeza el haber ganado la semana pasada. No. Entonces, vas a tener que esforzarte igual o el doble de lo que te esforzaste la semana pasada, porque vas a tener que demostrar que realmente te mereces la segunda estrella. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, eso también lo voy a tener en cuenta. Permiso. Vamos a... acá comió un niño, ¿no? Ay, tenemos. A ver. Ketchup. Salame. Huevo, queso, tomate y le pusiste también rúcula. Bien, está lindo. No tengo está, olfato, no está... lo podía hablar porque nací sin olfato. No ¿en serio? Sí, entonces no podía hablar. Para. ¿Cómo? Expliquemos lo del olfato no, porque si no, nos vamos a poner todos nerviosos. Nací sin olfato, entonces si no podía hablar. Pero sentí que tú eras al amigo, pero eso no. Perfecto, entonces en el día de hoy tu puntaje va a ser un 2. A ver, Gianfranco, ¿cómo estamos? Bueno, bien, ¿me permitís el plato? Vamos a ver la diferencia también, que es posible cocinar a ojos cerrados y emplatar bien, ¿sí? El plato está limpio totalmente. Tenemos pan con mayonesa, tomate, queso, más tomate, lechuga y un poquito de ketchup. Me gustó mucho la prolijidad, me gustó que no le hayas sumado el salame, que no le hayas puesto todo, ¿sí? Y tu puntaje hoy va a ser un 3. Ah,
Bien, Gianfranco. Bien. Felicitaciones, buen comienzo. A ver, Vanessa. A ver, Vanessa, ¿qué tenemos? Se ve lindo y se ve limpio también, ¿no? Se ve así como con bastante lechuga. A mí me gustan los sándwiches como que tienen volumen, ¿no? Sí. Que tiene volumen, que tiene altura. Me gustó mucho. A simple vista se ve muy lindo. Tiene tomate, tiene lechuga, tiene un huevo, tiene... Ah, tiene todo. Le pusiste todo, ¿no? Menos jamón, creo. Menos jamón, muy bien. Lástima que no le pusiste un poquito de mayonesa acá. Pero está muy lindo, está con volumen, está bueno. Tenés un 3. Bien, Vanessa. Vamos, vamos, vamos. Y vamos acá con... A ver, ¿me alcanzás tu plato, no? Por favor. Sí. Miren. Ketchup, el salame, el queso. El plato está limpio, el plato está correcto. Me gustó mucho también el volumen que tiene, al igual que acá que Vanessa. Tu puntaje hoy es un 3. Arrancamos. Bueno. Felicitaciones. Bueno, ¿cómo arrancamos? A ver cómo quedamos. Adriana tiene 2, Gianfranco 3, Vanessa 3 y Seba también tiene 3. Pero vamos a ver, tenemos que ver la tabla de las posiciones generales. A ver si la vemos. Igual, básicamente es la misma, ¿no? Pero miren qué lindo está diagramado y diseñado, ¿verdad? Es, qué exacto. Qué lindo chirimbolo, dijera Lucas. 2 puntos para Adriana y 3 puntos para los otros 3. Parejísimo arrancamos. Y me encanta como... Uy, vamos a... Yo creo que vaticino una semana increíble. Increíble. Con esta estrella de la cocina. Es verdad. Lo que es increíble es la cantidad de mensajes que nos están mandando por mensaje directo a través de Facebook, de Twitter y de Instagram. Tenés que mandarnos una foto de las mujeres de tu vida y podés participar acá de un juego que no voy a decir cuál es, pero vas a estar representado vos, o vos, o vos, o vos, por María Mendive, una gran actriz y una gran amiga que ya estaba cerquita por acá. Así que le vamos a estar haciendo una entrevista. Sí, pero además de todo, sí, María, además de todo, me está mirando porque me está mandando SMS. Mensaje, SMS, no claro, más, obviamente, no porque querés jugar al número exacto. Al final del programa, sí. Un SMS con la palabra yo al 7123 y ya estás participando por el 0 kilómetro. Hoy. No digas más nada. Vamos, el 0 kilómetro puede ser tuyo y también grandes premios de Magic Center. Sí, vamos a la tanda y ya venimos. Ay, en el próximo bloque además viene la parte. No, porque es más grande. Entra en creditouruguayo.uy o manda un WhatsApp al 092-424-242 y saca 30 mil pesos en 18 cuotas de 2.890 al instante. Claro, aquí estamos. Ay, tengo unos nervios que no puedo más. De verdad, estaba en la tanda que apareció María Mendive y le dije, María, perdóname, pero estoy temblando. Casi que ni le pude hablar porque viene, ¿por el, porque viene el desafío? Ah, sí, ¿y cómo se viene? Importante, por favor. Pero de la forma que vienen los puntajes, ya en el primero y este segundo que ya veo que hay. Oh, hay de todo acá. ¿Lo viste lo que es eso, no? No, me encanta. Antes que nada, quiero contarles algo imperdible. Mirá, a ustedes también. ¿Tienen el celular por ahí? Agendate este número. 092-424-242 y mandás un WhatsApp ahora. ¿Sabes por qué? Porque en Crédito Uruguayo te aprueban en el instante hasta 100.000 pesos. Sí, sí, en el instante y sin completar papeles, solo con tu cédula, ya está, te dan sin moverte de tu casa. Con Crédito Uruguayo, si tenés un celular, tenés un préstamo. Si tenés un celular, tenés un préstamo. Increíble, hoy estoy... Increíble. Para... También puedes entrar en la web, crédito uruguayo.uy y pum, pum, pam, dinero en tu bolsillo. ¿Así ya nomás? Sabes. Sí, así nomás. Si tenés el celular, a mano, yo ya te lo digo así. Tenés que enviar la consigna, te la recuerdo. Te recuerdo la consigna, mirá. Una selfie con las mujeres de tu vida. Con la mujer de tu vida. Es facilísimo, la mandás, mirá, sí. Las mandás a nuestras 3 redes sociales. Ahí, y ahí ya estás participando con nuestra invitada que va a ser de lujo en el juego de hoy, que no te voy a decir cuál es. No vamos a decir cuál es. Pero ahí vas a estar participando. Ya, envía, pa, pa, pa. Hablando de enviar, envía un SMS al 7123 con la palabra show y el 0 kilómetro. El 0 kilómetro puede ser tuyo, por favor. Estás loco si no mandás. Porque saben que tienes que mandar mensajes, te pones a jugar con el SMS y el que tenga mayor puntaje al final del programa se puede llevar el auto o premios increíbles de Magic Center. Bueno, ahora sí, seguimos con la estrella de la cocina. Increíble. Este es el show de la tarde. Estamos que no podemos más de la alegría y de los nervios. Yo de verdad. No puedo más. Quiero saber qué va esta prueba. Quiero saber ya. De sostenerme eso. Porque tengo sobrecitos. Ay. Mírame esto. Ustedes saben que cuando hay sobres acá, es porque algo va a pasar. Entonces me voy a ir acercando acá y Adriana va a elegir un sobre, el que quieras. ¿Cuál te gusta más? Este. El 2, sí. Bueno, vas a dejarlo ahí, no lo vas a tocar. Bueno. Gianfranco, por acá, a ver. Al medio. ¿Este? Sí. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Todavía no lo van a abrir. ¿Cuál querés? ¿Ese? Bien, Vanessa, lo dejamos por acá. Y Sebastián, te tocó este. A ver qué te dice la suerte. A ver, ahora sí van a tener que cocinar de verdad.
Ahora sí van a tener que demostrar sus dotes culinarios. Van a abrir el sobre y en el sobre va a haber un ingrediente que van a tener que utilizar sí o sí en la receta. Les pido por favor que lo abran y veamos a ver qué les tocó. A ver, arranquemos por Adriana. Adriana, ¿qué te tocó? Calabacín. Bien. A ver, Gianfranco. Calabacín también, mira. Por acá, naranja. Y por allá, naranja. Por lo tanto, ustedes van a tener que cocinar con calabacín y de este lado van a tener que cocinar con naranja. Pero, siempre hay un pero en el show de... ¿Cuándo siempre no? Siempre pero contigo, pero, Lucas. ¡Qué no raro, qué raro! Lo que me está, hoy tengo unas ganas de comer algo dulce. Y algo dulce hecho con calabacín. Por lo tanto, la prueba para ustedes va a ser que preparen algo dulce donde el ingrediente sea calabacín, ¿sí? Y acá tengo ganas de comer algo salado, porque antes del dulce me gustaría un principal o una entrada, ¿sí? ¿Qué? Creo que te confundiste. No, ¿por qué? Porque acá es calabacín y acá es naranja. ¿Por eso? ¡Oh, claro, no, Luca! Claro, yo quiero que calabacín algo dulce y naranja con algo bien salado, un plato principal, una entrada. ¿No te habrá confundido? No, me confundí. Acá vamos a... ver cómo nace la creatividad en cada uno de los participantes. Ya saben que tienen 25 minutos para cocinar. ¡Nada más! Pueden, es un montón. Pueden venir al mercado las veces que quieran, siempre y cuando tengan el tapabocas puesto, ¿sí? Luego para cocinar se los pueden retirar, no hay ningún tipo de problema. Otra cosa, abajo también hay unos platos, hay vajilla, hay de todo para emplatar. Por lo tanto, utilicen también eso. ¿Quedó claro? Lucas. Naranja. ¿Plato principal o entrada? Calabacín, postre o algo dulce. ¿Sí? Se tiene que poder comer eso después. Ah, claro. Sí. A ver, eso lo voy a probar. Sí, lo voy a probar y eso va a tener un puntaje. Ay, Dios. El puntaje va a ser del 0 al 10. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Arrancamos en 3, 2, 1. A cocinar, participantes. Vamos. Está linda esta prueba, está linda. ¿Se te ocurrió a vos o la producción? No, se le ocurrió a la producción. Tremenda la producción. Está muy buena. Te diría que hasta ahora es una de las pruebas que a mí más me entusiasma. Es que viste, generalmente tenemos asociada la fruta a lo dulce. Y acá lo vamos a hacer cocinar algo salado con naranja. Increíble. Pero lo más complicado va a ser cocinar algo dulce con calabacín. ¿En qué aplicamos el calabacín? Hay un montón de opciones realmente para hacer. Pero están escuchando, si tirás un tipo ahora te van a escuchar. Yo tengo una idea también. En pastelería hay muchas preparaciones con vegetales. Muchísimas, sobre todo en que nacieron la mayoría en la época de las guerras, donde el azúcar era prácticamente inaccesible. Entonces todo lo dulce se endulzaba justamente con vegetales. Como zanahoria, remolacha exactamente. Sí, aquí estamos con todo. Con todos estos elementos y los productos que hay. Veo que están eligiendo algunas cosas interesantes. Acá en Venezuela, mirá cómo estamos en Venezuela. Vos fíjate cómo Vanessa ya arrancó, arrancó a cocinar. Y el resto todavía se está organizando. Pero bueno, vemos ahí que me gusta esto. Me gusta esta combinación que veo por acá. Lo veo muy seguro a Gianfranco. A pesar de ser el más pequeño, el más peque del grupo, lo veo como súper seguro. Me identifico un poco con Gianfranco. ¿Sí? Ahora, sí. Si vos me permitís. Sí. Cuando ya están casi todos los elementos en la mesa, me gustaría ir un ratito, ¿puedo? Me encantaría. ¿Con ellos? Vaya nomás. Voy a arrancar con Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, interesantísimo. No te voy a preguntar qué estás haciendo, ni me lo digas. Que ni sé todavía. Nada. Pero bueno, las repercusiones fueron un montón. Ahora divino. Lo que tenés que hacer, yo creo, es colmar la expectativa de toda la gente, sí, ¿no? Sí, claro, meter y meter. No es nada fácil. Meter y meter. En eso estoy como que contigo, me pasa un poco lo mismo durante el carnaval. Uno piensa, dice, bueno, ahora ganaste, quiero verte más, quiero ver más de Adriana. Y yo también, y toda la barra acá divina también quiere ver un poco más de vos. Vamos arriba. ¿Sí? ¿Me lo prometés? Sí, claro. Vamos arriba. Gianfranco, ¿cómo estás? Acá andamos. Vos seguís cocinando. Te veo bien. Vos sabés que me identifico un poco contigo, se lo comentaba a Lucas. Vos sabés que yo era muy parecido a vos cuando mis viejos cocinaban. Yo los miraba a cocinar, era también, tenía la misma edad que vos, a veces un poquito menos, 15, 17 años, y veía a mi viejo, a mi madre cocinar las cosas caseras, y bueno, y yo metía mano en la cocina. Y por ahí el desayuno me lo preparaba yo, y con el tiempo, te cuento que mi viejo hacía tortas fritas,
¿viste? Y yo, lo primero que mi viejo me decía, ¿qué haces acá? Vení, acompáñame. Yo tenía unos 7 años, le hacía el agujerito a la torta frita. Decía, ¿vos hacés los agujeritos a la torta frita? Con el dedo, taca, ese agujerito. Y así fui aprendiendo y por eso me identifico mucho contigo. Está bueno, en la cocina hay valores, los valores familiares comienzan en la cocina, me parece, no sé qué opinas vos. 100%. ¿Sí, no? 100%. Bueno, así que nada, vamos arriba, Gianfranco. Vamos, gracias. Te veo que estás bien, ¿eh? Vamos a tener una competencia, Luca, increíble. Aquí en Venezuela, bueno, me tomé un avión, vine a Venezuela. ¿Cómo qué está? Chévere, chévere. ¿Estás llorando? Por la cebolla, Mauro, más nada. Yo pensé que era la emoción de verme cerca. Pero, y bueno, Venezuela. Dígame. Dígame usted. ¿Tenés como que pensado hacer algún plato típico de Venezuela con esto? No. ¿No? ¿Todo aquí o la uruguaya? Tampoco. ¿No? A mi gusto. ¿A lo que venga? Sí. Me gustó. Hay una creatividad. Claro, como debe ser. Dígame. Te escucho mientras pico. Sí. No, mientras picás veo que está muy bien, buena técnica. ¿Eh? ¿Quién te la enseñó? Esto. Nadie. ¿Nadie? ¿Aprendiendo, no. mirando? ¿Todo mirando? Miro, me gusta algo y esto. Cocino a lo que me gusta. Me provoco un plato, sí. Voy, lo veo, solo miro y cocino. Sí, notable. Sí. Brillante. Más no sé técnica, no sé miligramos, no sé de gramos, no sé de cantidades. Consigo. Solamente a ojo. Sí, a ojo. Y a corazón. A ojo por ciento, sí. Me encantó. Me va a gustar esta competencia. Vamos arriba. ¿Cómo estamos por acá? Todo bien, Aldo. ¿Eh? Andamos. Inventando. ¿Inventando? Está bien eso, no me digas nada lo que vas a hacer, ¿eh? Nada. Bueno. Ahora estamos mirando. Y bueno. ¿Te gusta cocinar? ¿Cómo es eso de mezclas un poco lo de la fotografía con esto de la comida? ¿Le sacás fotos a los platos que haces? Le saco muchas fotos. Porque hay técnicas para todo. En realidad se me termina enfriando la comida y mi pareja se enoja un poco porque yo le saco la foto para un lado, para el otro. Y cuando vamos a comer ya está el plato un poco frío. Pero bueno. Perfecto. Pero venís bien, yo te veo bien. Para la fotografía de la comida hay mucho truco también. Sí, claro, hay mucha técnica. Sí, sí. Se inyectan. Hay mucho truco y bueno, está ahí. Moja. Yo te veo que estás bien. O sea, estaría bueno ya que tenemos al fotógrafo. Luego, Lucas, no sé qué te parece. Yo voy con Lucas. ¿Qué? Poder sacarle fotos a todos los platos. ¿No te gusta la idea de que le vayas sacando fotos? Bueno, quizás en el correo de la semana podamos hacer algo de eso. Algo que les quiero decir, no se preocupen por lavar los vegetales porque ya está todo lavado. Bien. ¿Sí? Esto es justamente para que no pierdan tanto tiempo en eso, ya viene todo lavado y todo pronto para que cocinen. Así bien. Que no hay problema con yo les recuerdo a los participantes que pueden usar el comodín, si quieren no, lo pueden usar una sola vez en la semana, pero ahora también les recuerdo a todos los que están allí, ahí, de ese lado, la consigna, te sacás una selfie con las mujeres de tu vida, o las mujeres de tu vida, las mandás a nuestras 3 redes sociales y ya estás participando, con nombre, teléfono, número, ahí, y ya estás participando. Pero ahora yo me voy con la diosa de la tarde, con Paola Bianco, que viene con una invitada de lujo para poder jugar contigo. Así que dale, ya, si no enviaste, ya, la consigna. Acá estoy y hoy, 8 de marzo, tenemos una mujer que a lo largo de toda su vida fue ganando y generando espacios. Ella es actriz en teatro, en televisión, es directora, directora de teatro, locutora, directora de la IAM, el Instituto de Actuación de Montevideo. Hace e hizo de todo. Fuerte el aplauso para una de las personas que más me va a costar en la vida entrevistar porque nos reímos sin parar todo el tiempo. María Mendive, bienvenida. Muchas y con gracias, distancia social. Gracias. ¿Cómo les va? Ay, muy bien. Me gustó. Me encantó que trajeras el pañuelo. ¿Te dijeron muchas veces hoy feliz día? No me dijeron. Y cuando feliz te dicen día. Feliz día, porque yo le dije algunas cositas a mis compañeros cuando me dijeron feliz día. En realidad este es un día de reflexión. Claro. ¿No? Es un día de pienso. En realidad todos los días son los días de los derechos de las mujeres. Y hoy me parece que es un día de mucha reflexión para poder generar los cambios que necesitamos, que en definitiva es a favor de la vida y no en contra de nadie. A veces hay como una confusión de que estamos en contra de los hombres y no es ese el feminismo. Para es, nada. Precisamos un cambio cultural fuerte y es en conjunto y en grupo, claro, y todas y todos. Además, siempre les digo, ¿no? En vez de decir feliz día, no, juntos a la par es mejor. Claro. Acompáñame a seguir buscando. Claro. Esta lucha. Y pide un fuerte aplauso para nosotras porque hace 2 minutos que hablamos sin decir una pavada. Te felicito, María, estás madurando. María, ¿la vida es puro teatro o hay que pasar actuando para poder sobrevivir? Todos improvisamos y todos actuamos todo el tiempo. Lo que no todos somos actores, ¿no? Claro. Para actuar se necesita realmente lo transformarse en una profesión, lo estudiás, pero actuar es un juego, es un rol.
Y el tema es que te dediques profesionalmente a esto, ¿no? Muy bien. Sí, es muy difícil para mí también, porque claro, como hablan, nos paramos de reírnos. Y son esos vínculos alucinantes que también, para mí, es como que siempre nos estamos riendo y por ahí también tenemos una comunicación genial. Y además de todo, lo que está bueno es que a través de la risa uno hace catarsis. Claro, también, porque claro, nos ha pasado, y me imagino que ustedes en casa nos pueden hacer comentarios a través de las redes. Muchas veces hemos vivido situaciones muy delicadas, sí, en nuestra vida, y también nos hemos reído porque la risa salva. Es que el humor, ¿no?, sana, además. Sana. Las mujeres nos sanamos juntas también. El humor nos sana, nos salva, y la risa. Hablando de Ana, nos Ana contra la muerte, que ahí no habrás reído ni un segundo. Ni un porque solo viene segundo. De un éxito rotundo. Total, ayer total. Hiciste una de las últimas funciones de esta temporada, porque exacto, en realidad vas a volver. No, volvemos a, seguramente cerca del segundo semestre. Fue un éxito brutal, una obra de Gabriel Calderón. Divino. Una obra maravillosa, y junto a mis dos hermanas de la vida. Esas sí que son hermanas de la vida, sí, porque como yo les estaba contando, ella es María, es directora de la IAM, pero además de todo estás con dos amigas y siempre juntas. Siempre juntas. Y tres grandes actrices. Sí, teníamos pendiente hacer algo juntas, Marisa Bentancur y Gabriela Iribarren. Hace 10 años le pedimos a Gabriel que nos escribiera una obra, y cuando nos escribió esta obra, que es una obra maravillosa. Y desgarradora también. Desgarradora, pero de una realidad, y es una obra que también tiene una gran vitalidad. Te deja con... Es un drama muy vital también. Es un obrón, va a ser un clásico, y ya hicimos 30 funciones desde que la estrenamos. Y todas agotadas. Todas agotadas, pero porque es una obra que la gente no solamente quiere ver el trabajo que hacemos, que es muy bueno, sino que es una obra que hay que escucharla, porque habla del mundo en el que vivimos. Qué sensibilidad de Gabriel, ¿no? Gabriel tiene una sensibilidad increíble. Gabriel es un dramaturgo increíble, maravilloso, pero además viene él con esta obra también y con esta dramaturgia. Él quiso generar otro estilo y encontró un tema que es brutal, que es central, que es sobre la vida de una mujer pobre que para salvar a su hijo de un cáncer se convierte en mula. Y eso es, plantea la obra en el mundo en el que vivimos, ¿no? ¡Qué divertido! Seguimos con el show de la tarde. No, imagínate si precisaré reírme. Claro, hoy cuando llegaste, no estábamos en cámara, pero me dijo, imagínate que vengo de hacer las funciones de Ana contra la Muerte, lo que más quiero es reírme. Claro. Pero igual está buenísimo porque siempre, aunque vayas a ver un drama, aunque vayas a ver una ola que te conmueva, eso hace bien porque hace sacar, y además vos hiciste de todo. Sí. Pero siempre el próximo es un desafío aún más grande porque yo sé que vas a hacer mucho. Y cuando digo mucho, ya sabes de lo que estoy hablando, si te puede contar. Estoy hablando de mucho, claro. Es una obra que escribió, es la ópera prima de Guillermo Amoroso. Pero Guillermo Amoroso, ópera prima. ¿Y cómo te animás a hacer la ópera prima de alguien que...? Y porque hay que animarse siempre a hacer cosas. O sea que nuevas. Vos sos muy de animarte siempre. Sí, claro. Por eso decía que sos una pionera. Acepto y construyo, y así como... Me parece que hay que ir detrás de las ideas, de los desafíos, y me parece, a mí yo la leí, me encantó. Es un estilo relatos salvajes. Lo vamos a hacer junto a Rodrigo Garmendia. Ay, que lo amo, le mando un beso. Es un genio. ¡Ay, me lo como! Yo se pensaba que era Susana, disculpen. Y bueno, y vamos a hacer mucho. Quiero decir, igual tengo muchas ganas de hacerla con tiempo. No quiero, nadie andar me corre. Andar corriendo por el corriendo estreno. Y además, Ana contra la Muerte va a viajar. A mí me está corriendo, pero por acá. ¿Te imagino? Esto se llama Cucaracha. Y también el Instituto de Actuación de Montevideo. Bueno, ¿no? Ahí, pero igual vamos a seguir charlando. Pero ahora, obvio, llegó el momento de las preguntas filosóficas. A ver. Del show de la tarde. Te queremos conocer a través de la empatía y por eso hicimos... ¿Con quién preferís comer un asado? Y te voy a mostrar imágenes. ¿Con Florencio Sánchez o con Shakespeare? Te explico porque capaz que vos no sos de estudiar mucho, capaz que no te das cuenta. Ay, sí, es difícil. En realidad... Creo que se murieron. Y bueno... ¡Dale! ¡Ay, no puedo! María, ponele onda, es muy difícil. Por favor. Bueno, con Shakespeare. Con Shakespeare. Con Shakespeare. Muy bien. ¿Con Maradona o con Einstein? Con Maradona. Muy bien. ¿Al Pacino o Meryl Streep? Ay, Marilyn. Marilyn. Sí. Con Meryl. Qué genial. ¿Con Madonna o con Mick Jagger? Madonna. Todas mujeres, o sea, yo estoy... Está yo y yo, pero vamos los cuatro, porque yo quiero con Mick Jagger. Vamos a hacer una saga, cuatro, ¿verdad? Claro, con... Bueno, hoy es el Día de las Mujeres. Titular, bueno. Me están diciendo que acaban de sacar un titular. ¿La reina de Inglaterra o Mirta Legrand? Están ahí, ¿eh? Están cabeza a cabeza. ¿Qué haces ahí? Ay, la verdad que ninguna de las dos. ¿Se puede? Se puede. ¿Jaime
o Julio? Julio. Ay, lo amo. Ay, me lo como. ¿Kusturica o Woody Allen? Woody. ¿Sí? Sí. Bueno, no importa todo lo que pasó, ni una. Bueno, o sea, yo no conozco la vida. Qué difícil. Bueno, de todo lo que pasó, ha pasado de todo y hay muchas cosas de mucha gente que no sabemos cosas. Esto es verdad. Yo estoy hablando de lo artístico, no puedo juzgarlo moralmente porque ahí no lo elegiría nunca. Nunca, este, yo lo sé. Pero este... Somos serias. No, pero bueno, espera, espera, sí. Te voy a contar. Vos sí. Estás acá no porque seas María Bendive. ¿Aló? En realidad necesitábamos que alguien representara a la gente que está en su casa, que está mandando las fotos de la mujer de su vida. Sí. Y tú vas a representar, pero después, porque ahora seguimos con la cocina. Pero antes tenemos que hacer el test de la uruguayés. A ver. Porque nosotros con la producción estamos teniendo un trabajo... Nosotros trabajamos mucho con la producción. Sí, mientras tú hablas, yo pongo... Ahí está. Y queremos saber con quién te comerías un asado. A ver, a ver. Ay, qué nervios. ¿Con Gardel o con Obdulio? Ese es Gardel y ese es Obdulio, sí, te digo, sí, por sí, las sí. Dudas. Porque sos con Gardel. Con Gardel. O sea que Gardel es uruguayo. Sí, obvio. Muy bien, estoy contigo. Me encantó lo del pañuelo. ¿Te gustó? Me encantó. Te bueno, muchas gracias. Están llevando las encuestas y según el rating que hayas hecho, vamos a ver si te podemos volver a invitar o no. Muchas ¿verdad? Gracias. Mira, vamos a ver cómo está. Están allí pasando en la cocina, María Mendive, no, María, no se va, se queda por no acá y después va a jugar representando a alguno de ustedes que están en su casa. Vamos con Lucas y vamos a ver qué pasa con la cocina. Estamos acá a las corridas. Veo cosas que me están gustando, veo cosas que no me están gustando mucho, pero por ahora no voy a decir absolutamente nada. La veo acá, Vanessa, recontra relajada, y eso como que me asusta un poco. Vanessa, ¿qué estás haciendo, Vanessa? Una ensalada tropical. ¿Una ensalada tropical? ¿Y claro. por qué es tropical? Porque la naranja ¿Porque es la haces fruto, vos? No, porque la naranja es un fruto tropical. Ajá. Y se da en el patio de las casas en Venezuela. Ah, más bien. No comemos ensalada mucho con naranja en Venezuela. No, no pero conocen. No. Bueno, no. Bien. Este, y, pero le pusiste ahí también maní, veo como bastantes cosas en esa ensalada. ¿Pretendés colocarle alguna proteína o va a quedar así sola, bien fresca? No sé. No tenés idea. Bueno, más vale que las ideas se te vayan aclarando porque te quedan 10 minutos únicamente. Sebastián, ¿cómo venimos por acá? A ver. Eso, Luca. Salteando un poquitito de hongo, junto cebolla. Cebollitas, hongo, un cerdito, Yo no sé si sos consciente del tiempo que te queda, tengo pero te quedan pronta. Solo 9 minutos tengo y ese cerdo tiene que estar pronta, bien cocido. Fresca, tengo una vinagreta para ponerle al final. Bueno, y se ve que es el día de las ensaladas frescas hoy, ¿no? No lo sé, no sé. ¿Acá cómo venimos? A ver, Gianfranco. Acá te veo con cosas dulces. ¿Eso lo vas a hornear? Sí. ¿Y llegás? Sí, sí. ¿Llegás en 8 minutos? Sí. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Segurísimo? Sí. Confío en vos. Adriana, ¿cómo venimos por acá? Ahí, bien. Siempre Adriana ahí. Siempre Adriana, tengo, no sé. Nunca, nunca un excelente me va bárbaro. Estoy divinamente. Estás divinamente, pero te veo un hinchastre acá en la mesada que no puedes más. Va a quedar limpito. ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo vos acá? Estoy haciendo dos opciones porque tengo un drama ahí, entonces empecé con una cosa, ahora sí con otra. Sí. Pero bueno, Adriana, nos quedan 9 minutos. Participantes, nos quedan 9 minutos para finalizar la prueba. Entonces, vamos redondeando lo que estamos haciendo. Acuérdense, el emplatado, tienen vajilla disponible acá en el mercado. 5 minutos antes de que termine el mercado, ¿qué hacemos? Lo cerramos. Se cierra, obviamente. Se cierra, no pueden agarrar absolutamente nada. Tengo algo de nosotros acá. A ver, ¿qué? Escuché algo. ¿Qué escuchaste? Acá con de Venezuela con amor. Ah, ¿qué? Dijo que la naranja, viste, es un fruto tropical. ¿Viste? Acá no es tropical, es de invierno. Es un fruto, sí, o sea, quizás fruto invernal. ¿Sí? Será que allá, no sé, es raro, ¿no? Sí, bueno, hay que ver, no sé de qué zona es de Venezuela. Viste sí, que Venezuela porque normalmente tiene... Venezuela es un clima tropical casi todo el año. Sí, pero depende el lugar de Venezuela. Hay lugares como Mérida, por ejemplo, estaría donde bueno, hace yo lo mucho noté frío. Porque me hay que preguntarle de qué parte que, de Venezuela. Sí, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Sí. Ahora, porque es probable que tengan en lugares fríos plantaciones de cítricos, seguro. Sí. Está bien, ¿no? Era sí. ¿Vos sabés que eso me intrigó? No, sí, claro. Sí, bueno, porque sí, nosotros sí, somos sí, grandes exportadores de cítricos naranjas. Y nosotros sí, somos fuertes en los cítricos. Sí. Allá, viste, hay mucho maracuyá, Salto. Coco, papaya. Qué rico, un juguito de naranja de Salto. Gianfranco, para, a ver, Gianfranco, a ver. ¿Vos tenés cosas en el horno? Sí. ¿Te da el tiempo? Sí. ¿Te la va? ¿Estás seguro? ¿Vos estás seguro que te va a dar el tiempo? Segurísimo. ¿Se la jugó? Está jugado. Ay, qué rico un exprimido de naranja de Salto, pero es argentino.
Ay, siempre pero si es argentino, hay que enseñar un poco de, digamos, cultura de nuestros productos de autóctonos y que somos grandes exportadores hacia el mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso lo sabía. Arroba Pao Bianco. Ay, discúlpame, arroba Lucas Fuentes, soy verificado y punto com. ¿De dónde son las naranjas más ricas en Argentina? Porque acá todo el mundo sabe que es Salto. Y por los de Paysandú se enojan y todo, pero. Te voy a decir las naranjas más ricas de Sudamérica, que son de Salto. ¡Opa! Muy bien. Vamos todavía, ¿viste? No estamos tan errados, estamos muy bien, en ese palo estamos muy bien. Me preocupa igual Gianfranco el horno, pero él dice que la tiene clara y que le da tiempo. Él dice que la tiene clara y acá que tenemos... le da tiempo. Me da un poquitito de cosa. Porque estamos utilizando puro chocolate. Esto no es símil chocolate. El símil chocolate resiste a altas temperaturas. En cambio, el puro chocolate a partir de los 55 grados se quema. Sí. Acá tenemos un fuego directo y eso va a hacer que, si no lo paga en estos momentos, se le va a quemar. Te tiró un tip. Allá veo, y Adriana va con mucha cosa arriba de la mesada. Adriana está, yo la veo perdida, Adriana. Adriana, pará. No sea malo. Sea, bueno. Voy a hacer como Pulgarcito, le voy a tirar pedacitos de pan, así ya no se pierde. Adriana. ¿Sí? ¿Estás bien organizada? Sí. Tranquilo, va a salir. Me gustó muy bien lo de la tabla, de un lado ya la usaste. Claro. Está bien, eso está bien, hay que usar la tabla siempre limpia. Tengo opciones. ¿Llegás? Tuve problemas, pero voy a salir. Eso me gusta. Veo muchas cosas ricas. Rica, dulce, quiero probar eso. Último 50 segundos para venir al mercado. Se cierra el mercado en exactamente 45 segundos. A ver, Adriana. Hay vajilla, vayan viendo. Alguna decoración. Son los últimos segundos para agarrar lo que quieran. Porque en nada cierra y no se acercan más. Ay. Les quedan únicamente 30 segundos. 30 segunditos. ¿Nadie quiere más nada del súper? Que fue una de las fallas el viernes pasado. Sí. ¿Te acordás? Que no agarraron absolutamente nada. Había unas cosas divinas. Emplatar, para decorar, había cosas espectaculares, como por ejemplo las papas fritas, poner unas cerezas. Estaba divino. No, una lástima. Una lástima. Bueno, ¿cuánto estamos ya? ¡Ay, 14! ¿14 segundos para cerrar? El 13, mercado, 12. Sí, se va en 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se cerró. Se cerró el mercado. No puede agarrar más nadie acá. Nadie agarra más nada del mercado. Cerré. Había cosas muy ricas. Mirá. Había cosas interesantes. Productos muy interesantes en el mercado. Unas pasas ahí. De todo. Estoy ahí observando. ¿Qué, Pau? ¿Recuerdas que la semana pasada en el primer programa ya entró el doctor de SEM? Ah, ¿te acordás? No pasó nada. No, estoy sorprendido con la seguridad de los participantes. Bueno, bien. Pasa que también, obviamente, ellos tienen una ventaja, que es el haber visto el programa la semana pasada, ¿no? Seguramente lo vieron, seguramente hayan dicho, yo hago esto, yo haría esto, yo le cambiaría esto. Ahora ya saben lo que me gusta a mí, lo que no me gusta a mí. Entonces vienen mucho más tranquilos. Y les quedan únicamente 4 minutos. No te puedo creer. ¿Vos más o menos ya te diste cuenta de lo que están haciendo, Lucas? ¿Ya sacaste la ficha de todo? Sí, pero me gusta... Bueno, no, nada. Ya dije demasiado, son los últimos minutos, no quiero dar más ayuda. Qué seguridad también, Gianfranco, con 19 años. ¿Vos ya cocinabas a los 19, Lucas? Sí. Cocinaba. Yo arranqué también a la edad de Gianfranco, a los 16 ya estaba trabajando. Ah, sí. Quemándome vivo. Todavía tengo heridas de batalla de esas épocas. Pero bueno, de eso se trata la gastronomía. Es un trabajo donde no sobrevive el mejor, sino el más fuerte. En la cocina sobrevive el más fuerte, no el mejor. ¿Habrán probado ellos? Acá no. Si no tenés ahí, el mercado ya se cerró. Sí, igual lo vi ahí en el mercado. Muy bien, Sebastián, que cuando se acercó se puso el tapabocas.
últimos 2 minutos y medio. Lucas. Sí, Aldo. ¿Cómo ves la competencia de los que tenés más cercanos ahí? Por ejemplo, Gianfranco está abajo. ¿No? ¿Dónde? ¿Se perdió? ¿Hasta ahí? Pensé que se había ido. Gianfranco está con el horno, que dudo que haga a tiempo. Y recordemos que un plato no presentado, si no llegan a tiempo, lamentablemente es directamente un cero. En este segundo desafío tenemos 10 puntos en juego, ¿verdad? Cada uno. Exactamente. La prolijidad de la mesada también es importante, ¿verdad? Cuando terminamos de cocinar. Muy importante. La verdad que sí. Les queda 1 minuto 15 segundos para terminar la prueba. Vamos ahí finalizando. Participantes, último minuto. ¡40 segundos para terminar! No, 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 no. Es una guerra de nervios. Mira lo que te digo. Nervios y afines. ¿Llegarán todos, Lucas? Creo que sí. Sí, sí, llegan. ¿Sí? Ay. ¡Últimos 20 segundos! Yo ya tendría emplatado. ¡Ay! Ahí se acerca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Participantes, un paso atrás. Felicitaciones a los participantes. Aplausos, aplausos, vamos, vamos. Sí, bien, La primera prueba y la verdad que lo han hecho muy, muy bien. Y bueno, viene el momento que más me gusta, viene el momento de la degustación. Voy a dejar por acá mi carpetita. Y vamos a arrancar por la ganadora de la semana pasada, que ya tiene una estrella. Adriana, por favor, venite al frente con tus platos. Vamos. ¿Estás nerviosa, Adriana? No, ahora no. ¿Ya no? Ahora ya pasó. Hiciste un montón. Claro, porque tuve un percance y se me cortó la leche. ¿Se te cortó la leche? ¿Porque qué hiciste? No, estaba cortada cuando la saqué. No. Cuando la agarré estaba cortada. Mi idea era hacer la crema. ¿Qué quisiste hacer con la leche? Claro, iba a poner la leche a calentar para hacer la crema de calabaza. La crema de calabaza tiene calabaza y tiene nuecesitas adentro. Sí, recordemos que te tocó el calabacín o calabaza y que tenías que preparar algo dulce. Hice la crema a último momento porque como tenía pensado la crema, la leche se cortó y dije, está, unos buñuelitos. Ta, quedaron medio chatitos porque no... Tenía polvo de hornear, pero ta, no quería tampoco no presentar nada. Cuando trajeron la leche y... Me gustó. ¿Lo probaste? La crema, sí. ¿Y te gustó? Me encantó. Mira. ¡Ay! No. Le gustó porque hasta me sorprendió de que la hice en 30. ¿Y por acá qué hiciste? Y unos buñuelitos de se me ocurrió en el momento, buñuelitos de calabaza, que están ricos también, me llamó la atención, y le puse una mermeladita para que no quede tan desgraciadito ahí. Desgraciadito. Claro, pero ¿cómo se hace un buñuelito de calabacín? ¿Cómo lo hiciste? La calabaza. Rallé como con zapallito, lo rallé. Exactamente. La calabaza la podemos utilizar directamente rallada, bien finita y se cocina en la cocción. Adriana, están muy ricos los buñuelos de calabacín, de calabaza. Lo pueden hacer en casa, es muy sencillo. Sí, claro. Lo que hiciste fue rallar la calabaza y le sumaste harina, huevo, azúcar. Muy poca porque ya tiene azúcar dulce la calabaza. Exactamente, te quedaron muy ricos. Qué bien. Esto está feo. Está. Oh. Lo hice también así. Esto, si no me hubieses presentado esto, era perfecto. Ah, güey. No. Lo arruinaste. A veces, como siempre decimos, a veces menos es más.
Y si no estamos seguros de un plato, no lo presentamos, ¿sí? En este caso, con esto era suficiente y estaba perfecto, estaba justito. Está muy rico, realmente está muy rico. Así que te animo a que luego subas la receta para la gente, porque claro, le va a gustar mucho. Claro, claro. Esto tiene gusto a... tiene gusto a puchero dulce. ¡Ay! ¡No! ¡No me digas eso! ¡Por favor! Voy a darte puntaje. 7. Bien ahí. Bueno. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Bien, Adriana. ¿Podés? ¿Se hacen puñuelos de calabacín? Se hacen, comúnmente, sí, sí. ¿Sabes sí, que sí, nunca, nunca había, ni siquiera escuchado? Se hacen y quedan súper, súper ricos. Gianfranco, vamos a estrenar el momento de la degustación con Gianfranco, a ver qué nos preparó. Bienvenido, Gianfranco, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Bien, contento. ¿Contento? Un poco con el tiempo, no. Andaba medio perdido, pero ahí. ¿Qué preparaste? Quise hacer unos muffins de calabaza. ¿Quisiste hacer o hiciste? Hice unos muffins de calabaza. Muy bien. ¿Calabaza y le sumaste algo más? Y nada más, calabaza. Y nada más. Y arriba chocolate y... Vamos a ver acá. Vemos que está perfectamente cocido. Ay. Gianfranco, a Gianfranco se lo ve muy seguro en la cocina. Muy tranquilo, muy seguro. Utilizó el horno perfecto, llegó a tiempo. Y además le sumó el chocolate que, gracias a Dios, no se te quemó. Gracias a vos. ¿Cómo está? Saliendo, Aldo. Bueno, ¿le cambiarías algo a esto? Creo que sí. ¿Qué le cambiarías? Ponerle polvorne. Yo no le cambiaría nada. Está muy rico. Te felicito por la organización que tuviste. Gianfranco utilizó la batidora, montó los huevos para incorporarle aire y que tengamos esta textura bien esponjoso. Utilizó el horno perfecto. El muffin quedó tierno, quedó húmedo, no se quemó. El chocolate, utilizó un chocolate que es muy complicado de utilizar porque estamos hablando de puro chocolate y no símil chocolate, que lo podemos calentar, que no pasa nada. Y te quedó perfecto también el chocolate. Y voy a dar tu puntaje. Tenés un 10. ¡Vamos todavía! ¡Vamos, vamos! Felicidades, muy buen trabajo. Muy bueno. No, espectacular. No, 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 estoy sorprendido porque es el más chico, no. Tiene 19 años y realmente ha trabajado, Lucas, con una... pero perdóname, pero te dijo algo interesante, le preguntaste de frente, ¿le cambiarías algo? Y vos sabés que él dijo lo que le faltaba, que no tenía. Sí. Y no fue necesario. No, con el increíble, de porque aparte inicial, dijo, sí, polvo de hornear. Exactamente. Notable. Vamos a la zona caribeña, vamos a ver cómo viene ahí. Oye, Vanessa, pero que pasaste para adelante, Vanessa, mi amor. ¿Sabes que tenemos a Vanessa? Tenemos a Vanessa. Ay, bueno, este. Divino, divino. Escúchame, pero vos sabés que Gianfranco es nombre también de cantantes, sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Verdad, sí. Vanessa? Gianfranco, ¿viste cómo? Pero Gianfranco es italiano. No, no, claro. Pero Gianfranco, hay un cantante que se llama Gianfranco que canta merengues. Productora, no razón. Está Villo. Vanessa. Dígame. ¿Me explicas qué hiciste? Una ensalada con variedad de vegetales, pero es una ensalada tropical. Tiene maní y también tiene alasca de queso parmesano. Bueno, yo te digo y una ahí cosa. ¿Tienes qué? De tropical no tiene nada. Bueno, sí, de así. Tropical no tiene nada. Porque no estamos utilizando frutas tropicales. Pero capaz que es la música que le pone para la comida. Bueno, yo no estoy escuchando ningún tipo de música en estos momentos. Tenemos orégano, que nos recuerda más a... Ese aderezo es salado y el otro es dulce. Semidulce. Este es el salado y sí. Este es el... Semidulce. El semidulce. ¿Qué es semidulce? O sea, no está dulce completamente. Tiene algo como de agridulce. ¿Qué le pusiste? Azúcar. Porque no tenía ni edulcorante ni miel. En realidad lo preparo con miel. Es depende cómo lo quieras acompañar. Si quieres, te la comes con mayonesa o sin mayonesa. Pero tenían miel en el mercado. Ay, no me fijé. Bueno, tienen que prestar más atención, tienen que organizarse. ¿Qué aderezo crees que le coloque? ¿Este no? El que prefieras. Tiene vinagre también, ¿no? Sí, un toque. Un toque. Vanessa, a ver. Me hubiese gustado verte cocinar. Ok. Yo acá no te vi cocinar. Uh-huh. Lo que te vi fue cortar vegetales, uh-huh, y juntar todo.
Claro. Tenías pollo, tenías carne de cerdo, tenías carne vacuna, tenías un montón de cosas en el mercado como para armar un buen plato. Me fijé tarde de las proteínas. Exactamente. Tienes razón. Entonces, lo que te digo es, ¿utilizaste la naranja en un plato salado? Sí. ¿Lo utilizaste en una ensalada? La naranja la cortaste, ni siquiera la cortaste a vivo de forma correcta, porque vemos todavía acá la piel, la parte blanca de la naranja, que es la más amarga. Me esperaba más. Me esperaba más. Y te voy a dar tu puntaje. 4 Sí, la próxima vez espero que hagas una ensalada rica, que sea bien caribeña, pero que le sumemos alguna proteína. Dale. ¿Sí? Que no sea solo cortar vegetales, juntar y poner en un plato. Dale. ¿Sí? Porque eso no es cocinar. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Implacable. Y venimos con Sebastián, a ver qué nos tiene preparado. Sí. Sebastián, que también recordemos que le tocó como ingrediente la naranja. Y tenía que preparar un plato salado donde incluya la naranja. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo andas, Lucas? Bien, rapidísimo pasa el tiempo. Pasa rápido. No parece, pero sí. ¿Qué preparaste? Es un cerdito salteado en la plancha con, con una salsa con crema, champiñones y cebollita. Y del otro lado tenemos una ensalada con naranja, con gajos de naranja vivo. La naranja también hiciste lo mismo que Vanessa, lo pusiste en la ensalada. La ensalada. ¿No se te ocurrió hacer una salsa para el cerdo sí, utilizando el jugo de la naranja? No, cuando terminé me di cuenta que podía haber puesto el cerdo, naranja en el cerdo. Pero lo corté los ajos a vivo y después una vinagreta que la eché al final. ¿No? Qué lástima. Bueno, es una ensalada igual a la de tu compañera. Pero no caribeña. Vamos a ver. Por lo menos tiene menos vinagre. El cerdo está rico. A la salsa le falta sal, le falta sabor, le falta sazón. La ensalada es una ensalada que hace mi abuela de 95 años. Corta la cebollita, la lechuga, lo mezcla, un poquito de aceite y a la mesa. Una lástima que no hayas podido incorporar la naranja al plato principal. ¿Sí? Porque se ve que acá entendieron que tenían que hacer ensalada de naranja, tanto Vanessa como Sebastián. Y no, la idea era que el plato principal esté incluido la naranja, no solo cortada, podía ser jugo de naranja, podía ser la ralladura de la piel de la naranja, que te iba a quedar buenísimo, y sin embargo no lo han hecho. Voy a dar tu puntaje. 6 Gracias. Felicidades. Bien, Seba. Bien, la verdad que bien. Yo me asusté cuando dijo todo, sí, le falta esto, le falta lo otro, le falta lo otro. Para, Lucas. Bueno, primer día que le sirva de aprendizaje, que le sirva de aprendizaje a los participantes que están comenzando en el día de hoy. Y Adriana, no te confíes. No, no. Estás viendo que Adriana quedó con 7 puntos en esta dificultad, Gianfranco con 10. Vanessa con 4 y Seba con 6, pero ahora sí vamos a la tabla de posiciones generales. A ver. A ver cómo quedamos para este lunes. Así terminamos el día de hoy con Adriana con 9 puntos, Gianfranco 13 puntos, Vanessa 7 puntos y Sebastián 9 puntos. Ahora. Todo puede pasar, Lucas. Todo puede pasar, está todo muy parejo. Acabamos de comenzar la semana, acabamos de inaugurar para los participantes nuevos la estrella de la cocina. Que vamos a descubrir este día viernes quién nuevamente va a ser la estrella de cocina, si es Adriana o es alguno de los nuevos participantes. Así que yo me despido hasta mañana, muchas gracias por haber participado, por haber estado y nos vemos mañana con más cocina. Chau. Chau, Lucas, hasta mañana, que pases divino. Bueno.
Te voy a decir algo. Ahora vamos a jugar con alguien que nos estuvo mandando mensajes. Aprovecho para decir esto. Divinos todos los mensajes que nos están mandando por redes sociales, por Twitter, por Facebook y por Instagram. Porque de verdad, y todo es para adelante, y todos son buenos augurios. Y además, bueno, contentísimos con los nuevos participantes, María. Divino, y contigo, divino, que sos una divina, que sos una diosa, que sos buenísima. Bueno, con María vamos a jugar al ¿Quién soy? Y vamos a presentarte cómo se juega el ¿Quién soy? Porque capaz que no sabes. A ver, dale, el que está en la... Primero vamos a hablar con la que está en casa, que es quién mandó la foto con la mujer o las mujeres de su vida. A ver, ¿a quién vemos ahí? Hola. ¿Quién es? Natalia. ¿Quién está por ahí? Natalia. Natalia, bienvenida. ¿Con quiénes estás en la foto? Contame. Está mi mamá y mi hija Tiffany. Muy bien. Esas son las mujeres de tu vida. Me encantó. Sí. Divino. Sí, Nati, ¿de dónde estás hablando? ¿De Piedras Blancas? Sí, Piedras Blancas. Mirá qué bien. Le mando un beso a Juanita de la familia Servini, que son mis amigos de Piedras Blancas también, que capaz que los conocés, que viven por ahí por el barrio. Bueno, Nati, vamos a jugar al ¿Quién soy? Ahora sí, vamos a explicarte cómo es. Mirá. ¿Quién soy? Nuestro invitado tendrá que adivinar a ciegas una figura con la colaboración de un televidente. Tendrá un minuto para responder. Podrá usar preguntas de sí o no como ayuda para adivinar. Si acierta, el televidente ganará un gran premio. Fuerte el aplauso para nuestro modelo. Ahí está. Ojo que no ves nada. Ojo, no te caigas. Para acá, Aldo, para otro lado. Aldo, para atrás. Ahí, levanta la patita. Ahí está. Ahí está. Cuidado. Cuidado, señor. Esos lentes son para mí. Claro, esos lentes son para ti. Ok. ¿Vos vas a hacer preguntas? Nati, de Piedras Blancas, ¿estás por ahí? Tenés que contestar sí o no solamente, ¿ok? Natalia, espero poder ayudarte. Bueno, te mando un beso. Bueno, cuando la producción me diga, tenemos... Ya mismo tenemos... Ay, Dios mío. Un minuto tenés. Bien. Dale, empezá. ¿Yo empiezo? Sí. Digo, ¿es hombre o mujer? No, tenés que decir, ¿es hombre? ¿Es hombre? No. Ay, ¿es mujer? Sí. Pará. Pero puede ser otra cosa. ¿Es bueno, mujer, sí? No sé, que... Bueno, pará, déjame preguntarte. ¿Es mujer? ¿Es mujer? ¿Es uruguaya? Sí. ¿Es cantante? Sí. Ah, ya. Bien, vamos. Para. Cantante, 29 segundos. Uruguaya. ¿Cuánto tengo 29 tiempo? 20 segundos. ¿Tiene rulos? No. ¿Vive acá en Uruguay? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. A veces sí. ¿Pero vive en el interior del país? No. O sea, ¿en Uruguay no? No. ¿Es linda? Sí. ¿Es actriz? Sí. ¿Cuánto me queda? Ya, nada, 3 segundos. ¿Natalia? ¡Sí! ¡Natalia! ¿Qué? ¡Sí! ¡Natalia! Voy... ¡De Piedras Blancas! ¡No, Natalia Oreiro! ¡Natalia Oreiro! ¡Ay, qué susto! Claro, ¡sí! ¡Sí! ¡Vamos todavía! ¡Vale, María! ¡Qué alegría! Mira, ¡una más! ¿Sabes una cosa? Pará. Sí. También que tenemos otro ¿Quién soy? Ah, ¿tenemos otro más? Claro, tenemos otro. Pará, María. Natalia Oreiro. Aparte dijiste Natalia. Y yo dije, sí, Natalia de Piedras Blancas. Bueno, pero mira mi honestidad. Muy bien, muy bien. Tenemos otro, pará. Ay, los nervios. Natalia. Los ¿Estás? Pará, Natalia, suerte. Espero poder ayudarte. Sí. ¿Es hombre? Sí. Ah, bien. ¿Cantante? No. La misma pregunta. ¿Y sí? ¿Cocinero? No. ¿Comunicador? No. ¿Es de carnaval? No. ¿Y ese es alto? ¿Actor? No. 38 segundos. ¿Deporte? Sí. ¿Es joven? No. Yo así con las manos. Como, ¿juega en el exterior? No, no, si es joven, no. ¿No juega más? ¿No juega más? No puedo sudar. ¿Deporte? No, María, entonces si era joven, fútbol. Dijo que no. Sí, fútbol. ¿Y es veterano? ¿Sí? Sí. Ay, pará. ¿Pero es veterano mismo? Sí, segundos. ¿10 segundos? Dale. ¿Me la juego? Sí. ¿Me la juego? Sí. Dale. Pero pará, no, Tato López no es. No. Pará. ¡Ya! ¡Maestro Tavares! ¡Sí! ¡No! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Vamos!
Muy bien. Bueno, el sobre número 2. Así que te ganás el premio número 2. El número 2. Vos no. Natalia Piedras Blancas. Natalia. Y Natalia Piedras Blancas te ganás. ¡Una tablet! ¡Bien! ¡Una tablet! ¡Tremendo! Felicito. Muchas gracias para los tres. Qué muchas bueno, gracias, Nati. Suerte. Te mandamos un beso enorme para vos, muchas para Piedras Blancas, para todo el mundo. Un beso gigante. Para te toda felicito. Mi familia. Para tu, las mujeres de tu vida, un abrazo gigante. Bueno, María Bendive. Muchísimas me gracias. Nerviosa. Te pusiste nerviosa. Sí. Ella quería ganar, quería jugar. Me encantó que vinieras con el pañuelo y nos por tenemos supuesto. Que ir. Y te voy a decir Ana una contra cosa. La muerte vuelve. Buena ¿verdad? Ana contra la muerte. Están abiertas las inscripciones en el Instituto de Actuación de Montevideo, niños, adolescentes, profesionales, la carrera. Ahí, te y tendría, así que. Sí. Y te voy a dejar este obsequio. Muchísimas gracias. Me lo voy a poner ya contigo, mismo. ¿Sí? Me lo voy a poner ya placer. Mismo. Me encantó. Muchas gracias. Y gracias, María. ¿Me ¿no? voy? Presenta la tanda, sí. Haceme el favor. Y vamos ahora a la tanda. Un placer estar con ustedes, ¿eh? ¡Ay, qué adorable! ¡Qué padre! ¡Ya venimos! Creamos una nueva app para que puedas realizar videoconsultas con nuestros médicos y visualizar tu historia clínica. Descarga la app de SEM desde Google Play o App Store. Pulpa de tomate gourmet, del envase directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos. Muy bien, muy bien. Y bueno, llegamos al fin de la estrella de la cocina, sí. Del primer estrella de la cocina bien. De la semana. Pero seguimos en el show de la tarde. Muchísimas gracias por todos los mensajes directos que nos mandaron. Todas las recomendaciones que nos sí. hicieron, los comentarios, de verdad, nos encanta. Queremos hacer el programa con más comunicación en redes del mundo, porque de verdad nos encanta y se nota que estamos siempre leyéndonos. Y me encanta la cantidad de mensajes por SMS que están mandando, que es impresionante. Y pueden seguir mandando porque la persona que va a jugar con nosotros al número exacto es la que tenga más puntos. Más. Viste que estoy usando un poquito más. Las estás manos. Usando siempre más, porque está bueno que siempre más. Más, más, más y más. Y más. Sí. ¡Más! Bueno, te voy a decir algo. Sí. ¿Querés saber cómo se juega al número exacto? Mirá, vamos que te lo explicamos. El número exacto. El juego consiste en adivinar el peso de un elemento de forma exacta o descifrar el número de elementos que haya en un recipiente. El participante que acierte en forma exacta se gana un auto 0 km. Si no acierta, tendrá la opción de jugar por premios de Magic Center. El auto puede ser tuyo y si el auto no es tuyo, no te preocupes porque tenés unos premios espectaculares. ¿Sabés de dónde? ¿De dónde? Si no de Magic Center. Una semana más, Magic Center nos estará acompañando con los premios de nuestro juego y estas son algunas de las ofertas semanales que tiene para ofrecer. ¿Qué hay? Recuerden que pueden comprar con todas las tarjetas con cuotas sin recargo y no te olvides, por la web, por teléfono o en nuestros locales, pero siempre en Magic Center. Brillante. Muy bien. Estables, buenos precios estables, ¿eh? Muy bien, muy bien, Magic espectacular, Center. Espectacular. Bueno, ¿quién está en línea? Hola. Hola, ¿quién habla? Sí, Carlos habla. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿estás pronto para jugar? Estoy pronto, sí. Aldo develará el misterio. ¿Qué número exacto nos tendrás que decir? A ver. Escúchame, Carlos. Sí, te escucho. ¿Comés pasta en tu casa? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué decís que son estos? No, a ver. Esto es un pedido de espagueti. No son espagueti. No, espagueti son los larguitos, largos, viste, claro. Los largos. Estos son, mirá, si estamos en Uruguay... Si estamos en Uruguay le decimos mostachole. Los mostachole. Los mostachole. Y si estamos en Italia le decimos penne rigatti. Sí, son penne o rigatti. Mostachole. Ahí está. Penne rigatti o mostachole. Bueno, pero, atención. Carlos. ¿Qué vas a cocinar ahora, Aldo? Voy a cocinar, mirá, toda la cantidad que tengo para cocinar para toda la barra acá, que es un buen montón, y ahí también en tu casa, obviamente. Mirá, ¿cuántos penne rigatti o cuántos mostacholes hay dentro de este recipiente, Carlos? El auto... No voy a decir nada. Porque no digas. Déjalo nada. Pensar. Déjalo pero está, pensar. El auto está al alcance de la mano. De tu número. De tu número. 300, exacto. 381. Bueno, en este 60, sobre... ¿Cómo? 71. ¿300? 61. 71. 61. 60. Bueno, 61. 361. Muy 3, bien. 361. 361. Dijo Carlos que hay acá. Atención. Mirá, no. Carlos, te voy a mostrar. Empieza con... Mirá el primer número que hay. ¡Puede ser!
Carlos. 300. Carlos. Dale, Aldo. ¡Ay, no. Carlos! ¡No! ¡No, Carlos! ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? No puedo creerlo. No lo puedo creer, Carlos. Te había entendido yo 71, viste, eran 61. Igual no llegabas, pero por favor, la vez que estuvo más cerca hasta ahora. Imponente, yo no Carlos. Puedo creer. Pero, Carlos, te llevas un premio espectacular. Tenés que elegir una de estas tres ollas: la número uno, la número dos o la número tres. Uno, dos o tres. La número tres. ¿La 3? Sí, la 3. ¿La muestro? A ver qué te ganás. ¡Vamos! ¡Todavía una freidora! ¡Vamos, Carlos! Vení, ya te llevas los Pender Rigatti que están acá y los freís ahí adentro también. Mirá, ¡vamos arriba! Si elegías la 2, tenías una batidora y si elegías la 1, tenías, que no veo, un lavarropas. Bueno, espectacular. Gracias a Magic Center. Gracias a vos, Carlos, que estuviste jugando por el SMS 7123. Un beso gigante. Seguí mirándonos y seguí jugando con nosotros, por favor. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, al día de la mujer. Vamos arriba. Bueno, como le dijimos, nos gusta mucho participar con ustedes y tener un ida y vuelta, que eso es lo que más nos gusta de verdad a todos nosotros. Siento que estamos cambiándole la forma de vivir las tardes. No sé qué te parece a vos. Sí, comentamos algo en redes, pero me gustaría comentarlo ahora también. Dime, dime. Mañana es un día muy especial porque el señor Aldo Martínez se vacuna. Sí, sí. Ah, a ver, por favor, lo pueden vamos, aplaudir. Vamos, pueden aplaudir, Ulises, vamos arriba. No, mañana sí, mañana tengo ya horario de mañanita nomás, antes de venir al canal. Así que mañana vengo vacunado mañana. O sos uno de los primeros de nuestros compañeros que sí, que creo se que va sí, acá, creo que ¿eh? Sí, creo que sí. Pero bueno, la concientización a toda la barra, a todos los uruguayos. Es vacunarse, Gurice. No solo por nosotros, por los que tenemos al lado. Así que bueno, yo mañana vengo vacunadito. ¡Escri! Vení, Escri, ¿te vacunaste hoy? ¿Te vacunaste? Vení. La Escri, pará, la Escri. Vení, Escri, dale. No, 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 no va a matar. ¿Te dolió? No, nada, no sentiste nada. No tiene micro la escribana. Bueno, está. El doctor Salinas también se... ¿Eh? A ver, cántense una, dice. ¿Tenés la guitarra por ahí? ¿Dónde está la guitarra, chicos? ¿Dónde está la guitarra? ¿Para qué ya vengo? No, sí, porque está no, bien. Porque no estamos preparados nunca no, no para estamos esto. No estamos preparados. Bueno, nos nunca estamos despidiendo hasta mañana. Recordá, el show la de la tarde se ríe. En Facebook, en Instagram y en Twitter. Escribinos, nosotros te leemos. Y colgate con las consignas porque siempre están buenos. Pero vámonos con algo para arriba. No me empieces, no me cante Ragune la piedra porque me muero. Y era que tenía pensada, ¿no? No, ¿no? Vamos. Y desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas. Vos seguís cantando, vos seguís cantando. Porque quiero decir algo. La semana pasada, el señor Aldo Martínez, en modo homenaje a Pinocho Sosa, hizo de Fosforito. Entonces ahora quiero hacer una encuesta que la voy a hacer. ¿Dónde está mi celular? ¿Está por ahí? Mira, lo tengo acá. Voy a subir una pregunta a Instagram y en base a lo que me contesten, vos esta semana lo vas a representar. ¿Qué te parece? Esto es en vivo y me están matando capaz los productores, pero bueno, no, dale, me interesa. No, no. ¿Qué no personaje podés hacer esta semana? Bueno. Dame tres para. Porque así pongo en la encuesta. Mira, así pongo en la encuesta a ver qué personaje vas a hacer. Bueno, tiramos tres. ¿Qué personaje, qué personaje vas a hacer esta semana? Tira tres y la gente va a responder. Puede ser, Guasón uno puede ser. Guasón. Omar Gutiérrez. Omar Gutiérrez. O China Zorrilla. O China Zorrilla, perfecto. Empiecen a votar y ustedes en casa también. Ya saben, de verdad, esto lo voy a subir ahora. Si me ocurre, podemos cambiar cualquier cosa. ¿Qué? No, se puede cambiar, dije tres. Pero pueden ser lo que pero ya estamos en vivo. Bueno, nos vamos. Ahora sí. La semana que viene se ve. La semana que viene también se puede repetir. Sí, también se puede hacer. A mí me encanta. ¿Te gustó ser favorito? No, me encantó. Podés agradecer me encantó. Agradezco, primero que nada, a todos los que mandaron su cariño a través de las redes. En un momento fue divino. Para todos nosotros fue divino. Me incluyo porque fue una cosa espontánea. Y nada, así que feliz porque me permiten también aquí toda la producción explayarme sobre eso. Y estamos en este momento zanateando por eso la musicalidad. Vamos. Y samba de mi esperanza amanecida. Vamos, bueno, gente. Nos despedimos.
seguimos. Mañana tenemos el segundo día de la competencia de la estrella de la cocina. Esto es el show de la tarde. Sumate a la diversión. Vení, jugá con nosotros, que todos los días estamos al lado tuyo. Tus tardes cambiaron. Arriba el show de la tarde. Hasta mañana. Volaré. Wow. Cantaré. Wow. Ni blue, ni pinto, ni blue. Cantaré, oh, ni luz, ni pinto, ni luz, opa, felices de estar en azul, nos vamos hasta mañana.